Ubicamos a la persona de tal manera que nos facilite el procedimiento. En este caso, se separa un poco la mano izquierda del cuerpo para que no nos vaya a intervenir en la puesta de los electrodos. Y hacemos lo mismo con los pies. Luego empezaremos a colocar las cuatro terminaciones correspondientes en sus extremidades. No olvidemos emplear alcohol o gel conductor donde vayamos a colocar un electrodo. Colocación: RA, color amarillo, brazo derecho. RL, color verde, pierna izquierda. LL, color rojo, pierna derecha. Y LA, color negro, brazo izquierdo. Ahora ubicaremos los electrodos precordiales. Si son ventosas, apretamos la pera para que se quede fijado. Y la forma de colocación es la siguiente. B1, cuarto espacio intercostal derecho. B2, cuarto espacio intercostal izquierdo. B3, este está ubicado entre B2 y B4. B4, quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. B5, quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal en la línea medio axilar. Y quedará de la siguiente forma. Ahora verificamos el electrocardiógrafo y se procede a plasmar en el papel milimetrado. Muy importante, colocar fecha y hora de la realización, también nombre y apellidos del paciente. Por último, retiraremos los electrodos y apagaremos el equipo. Importante, no olvidar organizarlo y desinfectarlo. Así damos por terminado este procedimiento.